SwM España eh, Gestión Activa es un fondo que nace hace exactamente pues algo más de 20 años, ya prácticamente 21 años para, para 22. ¿Mm? Y cuyo objetivo básicamente pues es. cuyo objetivo básicamente es eh, batir al, al índice general de la Bolsa de Madrid. ¿Mm? Eh, es un fondo. Eh, que para conseguir ese objetivo, lógicamente, tiene que eh, separarse eh, de la propia composición del índice que tratamos eh, de batir. Eh, pero aunque el índice general de la Bolsa de Madrid pues, tiene algo más de 100 valores, eh, nosotros eh, tenemos una cartera eh, que en líneas generales está bastante eh, comprimida eh, y concentrada. En, en lo más allá eh, de lo que pueden ser 35 valores, que suele ser eh, eh, el número más o menos eh, eh, habitual. ¿Mm? Es una cartera que no se monta eh, con un criterio top-down, en, en, en el sentido de que, de que eh, eh, tratas de respetar los pesos sectoriales que el IGBM eh, tiene, sino que se monta fundamentalmente desde el punto de vista bottom-up. Es decir, eh, Seleccionamos compañías, vemos las compañías que nos gustan y en función de ese resultado ¿eh? es de donde nos sale ¿eh? una eh, diversificación sectorial. ¿Mm? No, obstante, no obstante, obviamente eh, eso en un momento dado o, o llegamos a la conclusión en su día de que eso resultaba un tanto eh, un tanto, por decirlo de alguna manera, arriesgado. ¿eh? y con posibilidades serias de, de separarnos excesivamente, para bien o para mal, eh, de lo que son los índices, eh, lo que decidimos es que el fondo en cierta medida tuviese una cierta indiciación, eh, pero que los niveles de tracking error eh, de la cartera fuesen en líneas generales pues, bastante altos. Eh. Eh, el performance ha sido muy bueno, eh, como habréis eh, visto, si es que habéis podido comprobar... Exactamente la evolución del fondo, veintitantos eh, años, y yo creo que en estos últimos veintitantos años tan solo eh, no hemos batido al índice en tres años. ¿eh? En el resto de los años lo hemos batido eh, holgadamente en algunos casos, pero en pero el resto de los años lo hemos batido. ¿sí? En aproximadamente 17-18 años lo hemos batido para que en tres de ellos no, no lo hiciésemos. ¿no? Las cosas que hemos incorporado más recientemente eh, tendríamos Unicaja ¿eh? dentro del sector eh, bancario, eh, banco que en términos de valoración pues nos resulta como atractivo ¿eh? y en donde hay todavía una cierta historia de reestructuración eh, que puede resultar muy interesante a medio plazo. También ha habido algunos movimientos en el management eh, que nos han gustado. Eh, otra de las incorporaciones eh, que hemos realizado recientemente, y eso a pesar de que todavía no han entrado en los índices, es el tema de Puch. Eh, eh, fuimos eh, a la salida eh, de bolsa eh, de Puch, pero, pero bueno, eh, no, 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 no recibimos las acciones, eh, todas las acciones que nos hubiese gustado. Y luego sí que es cierto que, que, que en los primeros días en las que la acción estuvo un poco titubeante, eh, aprovechamos para para reforzar un poco eh, posiciones, a, posiciones ahí. ¿no? Eh, EDP, eh, porque el fondo, sí que es cierto que no lo he comentado con anterioridad, admite eh, tener hasta un 10% de sus posiciones en Portugal. ¿eh? Tenemos que ser un fondo ibérico cuyo índice de referencia. Es el IGBM y por lo tanto admitimos con un límite del 10 eh, tener alguna compañía portuguesa. Bueno, vimos el caso de, de, de DP, eh, nos gustó mucho eh, eh, la compañía y, y a pesar de que como os decía, no está en el IGBM, decidimos eh, incorporarlo a lo que es la, la, la cartera. ¿no? Bueno, en este caso, o sea, en el caso de Santander, Santander nos sigue gustando, por supuesto, como, como, como apuesta. Santander eh, todavía eh, cotiza, y a pesar de la subida, eh, a unos múltiplos atractivos, eh, tratándose de un banco de un tamaño ya eh, grande eh, en, en, en lo que es el universo de, de, de bancos, de bancos eh, europeos. Eh, pero al mismo tiempo somos conscientes de que también es un banco que, que, que tiene un peso eh, dentro del... Dentro del... Eh, IGBM o e incluso del IBEX pues muy superior al que pueden tener otros bancos de, de tal manera que es que es, es un banco en donde más menos eh, eh, siempre eh, tendremos eh, una posición en, en el mismo no obstante ahora mismo eh, y a pesar de ese atractivo eh, estamos, clarísimamente, estamos clarísimamente infraponderados mm, si tuviésemos que poner las cosas en términos relativos eh, Santander BBA hoy por hoy sí que estaríamos apostando más eh, por Santander que, que por BBVA incluso a pesar del recorte eh, eh, tan importante que ha tenido BBVA recientemente, pues bueno, con todo el tema de la operación con Sabadell. Yo creo que sí, o sea, yo creo que aporta valor. ¿Mm? Aporta valor, pues por una sencilla razón, porque tú estás comprando. Y es como nosotros lo vemos, de una manera quizás un poco o demasiado sencilla. ¿no? Si tú tienes un banco cotizando por encima de una vez valor en libros y compras un banco que está cotizando por debajo de una vez valor en libros, o en donde el valor en libros, o sea, como cotizan los dos bancos, eh, ofrece una dispersión muy importante o una prima muy importante a favor de BBVA, lógicamente la operación eh, para el comprador eh, debería ser eh, o es en principio. Eh, relativa, es decir, aporte, a, aporta o, o, o añade valor. Pero luego también lo que hace es, eh, de alguna manera, reducir eh, bastante lo que es el perfil de riesgo de, de, de VBA o, o evitar eh, lo que sería una excesiva concentración en un mercado como es en este caso el, el, el mercado mexicano. El mercado mexicano es un mercado que supone ya pues aproximadamente como más del 50% o aproximadamente 50% los beneficios del grupo y lógicamente yo creo que lo que pretende BBVA es ni más ni menos que posicionarse un poco más en lo que es el mercado español y al mismo tiempo, pues de esa manera, eh, ir diluyendo eh, lo que son mercados, pues pues, no digo que más arriesgados, eh, porque BBVA ha funcionado extraordinariamente bien como, como inversión y ha dado unos extraordinarios resultados. BBA desde luego es un banco que ejecuta fantásticamente bien, ¿no? vendieron estupendamente bien eh, el negocio el negocio americano, supieron eh, eh, repartirlo en cierta medida eh, entre sus accionistas, anda muy largo de capital, pero sí que es cierto que el perfil de riesgo desde el punto de vista geográfico pues, pues, pues necesitaba de, de, de tener una menor concentración en, en, en determinados mercados. ¿no? Mira, ¿sabes lo, que, ¿sabes lo que ocurre? Es decir, ya, ya sabéis cómo ha empezado el IBEX este año, la verdad es que fuerte. ¿eh? Mm, hemos llegado a superar los 11.000 puntos, eh, 11.400 hemos llegado a ver eh, recientemente. A mí no me extrañaría nada que pudiésemos llegar a ver eh, en breve los 12.000 puntos de, de, 12 puntos de IBEX. Lo estoy poniendo en términos de IBEX porque el IBEX es un poco como más manejable un poco para todos, ¿no? Antes que utilizar lo que sería el IGBM. Pero. Dicho esto, a nosotros lo que nos parece más interesante del, 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 del mercado español es que cotiza con un descuento muy interesante en términos de valor contable respecto a otras bolsas europeas, cuando es una bolsa que ofrece unos ratios de rentabilidad sobre recursos propios que están incluso por encima de la media europea. Es decir, es un mercado... ¿Podemos decir que se debe a que ¿A, a lo mejor la propia composición sectorial que tiene el índice es esta la, la, la respuesta a, a, la, a la composición sectorial? Bueno, probablemente sí, pero, pero, pero el ROE es más alto y el precio-valor contable, a como está cotizando eh, hoy por hoy, la bolsa española eh, ofrece un descuento muy interesante respecto a otras bolsas desarrolladas, desarrolladas en Europa. ¿no? Ese, ese es un punto que nos parece interesante. Y luego, por otra parte, eh, en términos de PER... ¿Mm? Eh, también ofrece un descuento eh, eh, muy interesante porque estamos hablando de un PER que no va más allá de las 11,5 veces, 12 veces, ¿eh? cuando el crecimiento de beneficios está más o menos estimado eh, para este año como en torno al 4 o 5%. ¿Mm? Eso tampoco está mal si lo relativizas eh, respecto a lo que son otras bolsas europeas. ¿eh? Y, es, y es por ahí, eh, en términos de, 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 del descuento, ¿eh? por donde nosotros vemos eh, un gran potencial. Eh, a lo que sería eh, la, bolsa, la bolsa española. ¿no? Ahora mismo en un 95%. Si bien es cierto, si bien es cierto que nosotros siempre tenemos un, un, un margen eh, para operar en derivados eh, con futuros de IBEX, que nos lleva hasta el 90 o hasta el 100% ¿eh? cuando, cuando lo estimamos eh, oportuno, ¿no? O sea, que, que, que en ese sentido, eh, normalmente suele ser 95%, mantener una posición de cash, que es la que te permite como circulante atender eh, si hay algún tipo de reembolso o lo que sea, pero... pero pero luego al mismo tiempo, ¿eh? ese, esa inversión se modula entre ese 90-100, aunque puede llegar a bajar al, hasta el 70% en exposición bursátil, esto es muy importante porque está en folleto, ¿eh? pero puede bajar en una situación muy crítica, muy complicada hasta niveles del 70%, eh, eh, lo podríamos bueno, hacer con contado, hacer con derivados, lo que fuese. Pero normalmente modulamos 90-100 con derivado. Con futuros, básicamente con futuros. no hacemos prácticamente, no operamos prácticamente con, con, con opciones. y tampoco operamos con opciones eh, sobre acciones. Eh. no suele ser una práctica eh, habitual en el, en el fondo. Quizás. En, fijaos, o sea, no sé. O sea, en, en, el, en, en el estrictísimo corto plazo. Digamos que las cosas a nivel doméstico están yendo bien. Eh, las políticas monetarias, en líneas generales, parece que nos aprietan a todos un poco menos. Eh, y en una bolsa tan relajada, en múltiplos, eh, como es la, la, la española aparentemente riesgos de, de descalabros importantes ¿eh? en principio no debería haber qué es lo que sí que quizás a lo mejor en el corto plazo puede generar un poco como más de ruido ¿no? eh, pues quizás un poco la situación política en la que queda Europa como consecuencia de las elecciones europeas que hemos tenido recientemente eso o sea, ha generado tanto ruido como hasta el extremo de que el futbolista, el mejor supuesto futbolista del mundo, se haya pronunciado en un sentido u otro. No sé si eso tiene importancia. Para mí no tiene ninguna, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es que eh, las elecciones francesas ¿eh? y, lo que, y lo que salga de ahí, ¿eh? el día 30 de junio, bueno. Pues en cierta medida puede llegar a condicionar un poquito pues hacia dónde va eh, la relación franco-alemana que es muy importante dentro de lo que es la estructura de la Unión. ¿Mm? Eh, eh, si se abre a lo mejor una, 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 no sé, una nueva relación entre Italia-Francia si Macron queda afuera. Eh, luego también, a pesar de que esto tampoco, tampoco tiene tanta importancia, ¿no? pero, pero la tiene. ¿no? Eh, el 4 de julio, si no. Me equivoco, tenemos elecciones en Reino Unido. ¿eh? El Reino Unido está completamente al margen ya, ¿no? Pero bueno, pero, pero no deja de ser un país europeo ¿eh? y que también puede generar ¿eh? un, poquito, un poquito más de, 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 de ruido en ese sentido. Y por supuesto, estamos en la antesala de lo que son las elecciones en Estados Unidos. Es decir, eh, eh, quizás los riesgos eh, en el estrictísimo corto plazo pueden venir un poquito más por el lado de lo que puede ser el tema relacionado con la geopolítica. ¿Mm? Es muy difícil establecer escenarios respecto a lo de Ucrania, respecto a cómo va a terminar los de, el tema de Israel. Ahí, ahí no puedo, o sea, no tengo, no, no te, no tengo la suficiente capacidad porque, porque, no sé, probablemente cuando estalló la guerra de Ucrania hubiese dado un panorama un tanto o bastante complicado, o, o después de lo que pasó el 7 de octubre en, en, en Israel, pues hubiese dibujado un escenario pues, un poco como más volátil y nada de eso en principio ha sucedido, ¿no? Pero, pero lo que sí que es cierto es que, al margen de que uno te, tendrá que seguir vigilando la macro, eh, si la economía americana en concreto sigue tan robusta como nos ha mostrado hasta ahora, ¿no? con esas creaciones de empleo tan espectaculares eh, que hemos visto a lo largo de los últimos meses. A ver si eso tiene continuidad eh, a lo largo de los próximos meses. Pero ya digo... En el estrictísimo, estrictísimo corto plazo, al margen de que siempre hay que vigilar resultados empresariales y la situación macroeconómica, eh, yo creo que, 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 que quizás es un poco el tema geopolítico el que quiz puede condicionar un poco, ¿eh? o sea, a lo mejor un cambio de expectativas, eh, un cambio de sentimiento. Eh, Importante, ¿no? lo apuntábamos a principios de año ¿eh? como uno de los grandes riesgos del año, ¿no? el tema de que teníamos muchísimos países que iban a entrar en procesos electorales. ¿no? Bueno, se ha ido pasando ¿eh? a través de cada uno de ellos, el, el, en, en algunos de ellos, perdón, en los cinco primeros meses, de momento pues, todo parece que está en orden, pero, pero quizás esto último ha generado un peligro. de tipos en principio eh, beneficia a sectores como son pues eh, sector de infraestructuras como puede ser, ser el sector de utilities eh, es decir empresas eh, que en líneas generales pues están apalancadas ¿no? o sea, eso yo creo que favorece eh, 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 a ese tipo de, favorece claramente a ese tipo de compañías. ¿Qué es lo que ocurre con el sector bancario? Con el sector bancario, evidentemente, tendrá algo de impacto, ¿eh? Eh, algo eh, se reducirán. Eh, previsiblemente los márgenes eh, de cara a lo que puede ser el, el, el año que viene. ¿eh? Tampoco parece que vayamos a tener unas bajadas de tipos como muy agresivas, ¿no? porque después de esta primera bajada, en principio para el Banco Central Europeo habría descontadas una, dos, a lo sumo, ¿no? para lo que sería este ejercicio. Si los tipos se quedasen ahí de alguna manera, más o menos sobre la zona entre el 2 y medio 3, la banca sigue estando en muy buenas condiciones como para poder seguir eh, generando generando eh, rentabilidad sin, sin mayores problemas. ¿no? Y, más, y más en un escenario en el que tampoco se prevé pues, un repunte de, en lo que son las tasas de morosidad, eh, que siempre suele ser eh, lo que quizás dentro del sector en líneas generales eh, asusta más, asusta más y, y quedándonos todavía como un cierto margen como para que el crédito. Eh, eh, crezca o siga avanzando, ¿no? Porque, porque sí que es cierto que, que, que a lo largo de los últimos tiempos pues tampoco se ha generado muchísimo crédito en España, es decir, no hay, no hay una generación de crédito hipotecario, no hay una gran generación eh, de crédito al consumo, ¿no? Eh, bueno, quizás por ahí, a medida que los tipos vayan relajando un poquito, a lo mejor esa bajada en tipos de, de interés se puede ir de alguna manera, ¿eh? si la economía está razonablemente bien, tampoco creciendo o, o, o al ritmo al que ha venido creciendo hasta ahora, sino incluso ralentizándose un poco, pero sí que puede haber la, la suficiente capacidad para generar algo de crédito que compense un poco lo que es esa reducción eh, de diferenciales, eh, como consecuencia de, de, de o ese estrechamiento eh, de márgenes como consecuencia de eh, la bajada de la bajada de tipos de interés. Mora aparentemente los bancos parece que la tienen eh, como muy controlada, eh, muy controlada, y luego hay que decir otra cosa que es que los bancos eh, hoy por hoy eh, están con unos eh, ratios de capital, ¿eh? pues en líneas generales eh, muy, muy, muy razonables, en todos los casos unos más, unos menos, lógicamente, pero en líneas generales están todos ellos eh, muy bien, muy bien capitalizados. ¿no? Es decir, desde ese punto de vista no, 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 no deberíamos tener problema. Sector que a nivel europeo cotiza todavía, pues en torno a qué, ocho pues, veces, nueve veces, ¿eh? con unas rentabilidades por dividendos tan altas. Y, y no sé, yo, yo, yo no sé, pero, pero cuando, cuando los grandes bancos españoles te dicen que de cara al año que viene pues, pueden andar en roes, pues a lo mejor hay alrededor del 15%, unos más, unos, men, unos, más, unos menos, pues, pues oye, esos ratios de rentabilidad yo creo que justifican que todavía el sector ¿eh? tenga un cierto empuje. Por, y, Debido a todo esto, eh, es por lo, que, por lo que en líneas generales eh, llegamos a la conclusión de que nuestra bolsa está barata, de que nuestra bolsa en un contexto de bajadas adicionales de tipos de interés se puede ver muy beneficiada y que en líneas generales, de cara a lo que puede ser el 2020, 20, finales 2024-2025 la estructura sectorial eh, del propio índice responde bastante bien para el tipo de escenario eh, con el que nos podemos encontrar.